Apps.co nació hace 6 años con un esfuerzo del gobierno nacional para crear un ecosistema digital que hiciera realidad la promesa de nuevos emprendimientos y sobre todo impacto a la productividad en el país. Hoy en día hemos acompañado a más de 2.111 empresas y emprendimientos a nivel nacional y hoy en día tenemos pasos muy claros para que cualquier persona en Colombia sea un emprendedor digital y un empresario que cambie la realidad del país. Apoyar emprendimientos de base tecnológica es fundamental porque estas nuevas tecnologías abren oportunidades de nuevos mercados. Y realmente los países que se inserten en esos mercados a través de industrias de conocimiento son los que mayor beneficio van a sacar y los que más beneficio le van a poder trasladar a los usuarios o a los ciudadanos. Desde los bootcamps, donde puede un colombiano aprender acerca de tecnología y emprendimiento de manera gratuita y virtual desde cualquier parte del país, pasando por descubrimiento de negocios, que le ha enseñado a los emprendedores que las necesidades de sus clientes es lo que hay que satisfacer y que solamente el mercado es un validador de la calidad de sus ideas. Allí, 400 de nuestras empresas el año pasado vendieron más de 1.400 millones de pesos en un proceso de acompañamiento que duró 8 semanas. En los espacios de incidencia que hemos trabajado, no solo desde las nuevas tecnologías, sino desde el lado educativo, hay una labor supremamente importante para aquellos que están tomando las riendas del emprendimiento pero que no saben cómo lo hacer. La posición de Mintic ha sido supremamente proactiva. Lo que hay que hacer en estos retos y uno de los retos posteriores es comenzar a articular entre los entes públicos todo este eje educativo que está promoviendo el Mintic. Hoy en día, a través de apps.co, un emprendedor que arranca tenga una posibilidad en 4 de tener su empresa funcionando a los 2 años. Es llevar a los empresarios de crecimiento y consolidación a que más de 3/4 partes de ellos tengan un negocio sostenible al siguiente año después de haber estado con nosotros. Pero sobre todo, a que no hace diferencia de dónde viene, su procedencia social, su conocimiento. Las ganas de emprender son lo que hacen que un emprendedor pueda prepararse y sacar adelante estos negocios, porque el futuro es digital y empresa que no trabaje con tecnología va a quedarse atrás. Así que los invito a que conozcan más de apps.co en www.apps.co y vean los ejemplos que tenemos para sacar adelante la economía de este país.